No quiero entrar en cuestiones legales, quiero entrar al fondo del asunto. Lo que hay acá es un problema de incentivos políticos. Esta institución no es un banco, no es un fondo, no es una caja privada que tiene accionistas y por tanto incentivos privados, tiene incentivos políticos. Y el problema que veo es un problema de falta de transparencia. Estoy ignorando lo que dice la ley, que es tal textual lo que acabo de decir, pero hay un problema de falta de transparencia total. Yo puedo a través de la caja y de los préstamos darle más sueldos, perdón, aumentar los ingresos de los regidores que están votando una ley en la cual están opuestos a mí. Paro la transacción, en la semana les ofrezco el préstamo, en la semana siguiente votan a favor. Es un escenario plausible. No hay ningún tipo de rendición de cuentas para evitar eso, nada. Se nos está diciendo que todas las condiciones de los préstamos son iguales, entendemos que no es así. Los préstamos no están en condiciones de mercado. No es que el regidor pueda salir a la calle y pedir un préstamo en cualquier caja y se lo dan. Si lo hiciera así, ¿por qué vendría acá? Posiblemente podría conseguir mejores préstamos. Es que afuera no consigue préstamos. Y acá sí, de nuevo, porque hay incentivos políticos. Porque no se actúa en función de condiciones de mercado, sino se actúa en función de incentivos políticos. Entonces, ese es el problema. Me da igual si la ley lo dice, no lo dice, no lo dice. Si lo dice, debería decirlo. El punto es que no puede seguir actuándose así. Estamos discutiendo una cosa que no tiene sentido. Además, no sé cómo pierden tanto tiempo discutiendo las leyes. Las hace ese Congreso con estas instituciones.